Joga, joga, joga! Boa tarde! Oh con otra semana más. Esto es el Drink Team junto a Fernando Petrocelli, Armando Naranjo. Y que les habla Richard Méndez. Petro, otro lunes, drinkero, ¿cómo te va? Abrazo, Richard Arman, a todos los drinkeros. El gusto de saludarles. Eh, una semana muy buena donde se reafirma el notable momento de Yonder Cádiz en el fútbol de Portugal. Y como una convocatoria a la selección nacional, porque hay gente que a veces me lo discutía. Es un intangible, o sea, uno no puede comprobar 100% que eso mejora el rendimiento, pero sí puede comprobar que influye. Porque yo desde que John Dercaddy fue convocado a la selección, ha anotado cinco goles en seis partidos, o, o seis goles en cinco partidos, perdón, seis goles en cinco partidos, una verdadera barbaridad. Tiene 15, ayer volvió a marcar dos, el equipo no lo ayuda en lo absoluto, es un desastre el formalizado. Un desastre considerando Porto, Benfica, Braga, eh, Sporting Lisboa. Este, pero la, ojalá pueda salir pronto del formalizado porque le queda ya muy pequeño temporadón, dos golazos de cabeza. También marcó Savarino, hubo otros goles, golazos de Savarino, pero que me quiero quedar como una especie de editorial eh, ponderando el enorme presente de John del Cádiz que se lo ha cosechado y se lo ha conseguido él solito. ¿Cómo está, don Armando? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Richard, Petro, todos? Bueno, si escuchan raro, les pido disculpas, porque estoy, estoy recién mudado y entonces de casualidad estoy acá. Así que, no, mira, un fin de semana de todo, ¿no? Porque ahí está lo que dice eh, Petro, lo destaca lo de Yonder, está el Tuti Andrade, que no los pude ver, pero vi las repeticiones, entonces ahora marca doblete también. Y está por otro lado, una, aparte que hay unas cosas muy buenas y otras cosas que son realmente duras. Los grandes eliminados en el torneo venezolano. Entonces, vamos a tener una semana con vino tintos en el exterior que siguen alza, más allá de que, bueno, la preocupación con Ángel Herrera, con Joseph, con, eh, con David, pero por otro lado, tienes el Caracas y Táchira en lo que andan. Se viene la fase final, pero se viene lo, lo más duro, que es Copa Libertadores y Copa Suramericana otra vez, ¿no? que es Copa Sufrición, le vamos a llamar a eso. <laughs> Qué karma la Copa Libertadores, y la Copa Sudamericana en los torneos internacionales para los equipos venezolanos. Qué karma, de verdad que sí. Eh, vamos a empezar por otra cosa, porque si no empezamos a entristecer el programa ya se nos va a complicar sí, demasiado. Vamos a arrancar arriba. Sí, 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 vamos a arrancar arriba, así como, como John de Arcadis, vale. Eh, desde el año, el año pasado venía siendo el mejor delantero venezolano en el extranjero, hoy lo ratifica hoy en día. Con lo, con lo que bien que estaba marcando Petro sobre lo que ha sido su desenvolvimiento después de aquella doble fecha contra Italia y contra Guatemala. Y hoy en día tenemos un John de Arcades que creo que sigue coleccionando números para ese, ese llamado final. Bueno, yo creo que ya, ya se lo ha debido haber ganado para ser uno de los delanteros de la convocatoria de los 23 fijos que va a tener Venezuela en la Copa América. Eh, hay otros que han ido perdiendo terreno, lamentablemente. Eh, el caso de Alejandro Márquez prácticamente no juega, juega muy poquitos minutos. No, no jugó el fin de semana pasado, había jugado el partido antepasado un cuarto de hora, cosas así. Al anterior tampoco había jugado, se quedó en el banquillo los 90 minutos. Entonces, le está costando a él poder tener minutos y eso lo aleja de las posibilidades de la selección. Eh, es un caso diferente al de Darwin Machís, por ejemplo. Darwin Machís no está jugando o juega muy poquitito en el Cádiz. Creo yo que también el peso de estar en una liga como la española le abre un poquito más la puerta a, John, a, a Darwin Machis, pero eh, Machis tampoco está jugando. Bueno, no sé si el fin de semana, no sé si por molestias o algo, pero es que ni siquiera entró en la en la convocatoria del partido que perdieron 4 a uno contra el Girona, el Cádiz que está en un momento también terrible con la posibilidad del de descenso. Eso y, no, y, 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 y por ahí tiene un partido que es clave el fin de semana que viene contra el Mallorca que está en una situación similar pero el tema es que en el Cádiz en el puesto de Darwin Machís por ejemplo juega Robert Navarro, y Robert Navarro es el mejor jugador que tiene el Cádiz, que fue el que les prestó la Real Sociedad entonces eh, sí, pero tampoco Robert hacen demasiado esfuerzo, grave, esfuerzo ¿no? como para cambiarlo de banda que Machís puede jugar allí también por y el otro lado está Sobrino también por el otro lado juega Sobrino yo creo por el otro que día contra Celta se entra a y hace el gol ante el rival directo en el último minuto sí, sí, que jugó en esos tres minutos que entró, claro Entró en los últimos tres minutos y marcó, marcó el golazo, pues. Totalmente. Ojalá, ojalá, mira, porque. Así como nos alegramos por lo de John Cádiz uno lo que quiere es que no solamente sea John Der Cádiz, que es que tengamos demasiadas opciones. Yo igual creo que Darwin Machís va a ir a la Copa. Me ¿no? hablaste de, de Robert Navarro y sí. me hablaste de Sobrino. Sobrino es el, el que juega de extremo por derecha y Robert bueno, Navarro el juega esto, por izquierda. Fíjate, o fíjense esto: drinqueros, todos. Eh, Darwin Machís es el segundo máximo goleador del Cádiz, uh -huh. sin ser titular, por y, y jugando de Sobrino, muy poco. Por encima de Navarro, segundo máximo goleador. Uh -huh. Entonces, no es que Machís no ha, no ha rendido. No, no no, sí. no, 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 totalmente. Pero bueno, es una lástima, la verdad. Ojalá se vaya del Cádiz. Él está a préstamo, correcto. Él está Porque a no está préstamo, préstamo de, sí. eh, de Valladolid. Él ves. estuvo en Valladolid. Yo tengo sí, que quién es el propietario préstamo. de la fecha, pero él está préstamo. A ver, no recuerdo bien. Eso sí. Darwin Machis. A ver, 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 está... Vamos a revisar. Entramos en una laguna. Yo creo que, <laughs> no, fija yo, él. Creo que él está, yo creo que está a préstamo, de hecho. Está lesionado, por pues eso, eso que ayer que no entra en la convocatoria. Recuerdo, lo que no recuerdo es el equipo. No, no, está, está préstamo, préstamo, está préstamo, está préstamo. Está, está préstamo, pero de Valladolid. Esa ya es mi pregunta. Decir, ya te voy a decir. El este préstamo de Valladolid. Sí. De, de Valladolid. exacto sí, Ahí de Valladolid. está, dos millones de euros el préstamo. Costó tres millones upcoming transfer. Left, Cádiz, join Valladolid. O sea, Juárez, Valladolid, Valladolid, Cádiz y seguramente regresará a Valladolid. Exacto. No estuvo Oye, en la convocatoria este fin de semana por, porque estaba lesionado. Este fin de lo semana. Lo máximo que costó Darwin Machi fueron 6 millones de euros. Cuando la rompió en aquella temporada con Granada, jugando Europa League cuartos de final, enfrentando al Manchester United, eliminando al Napoli. Eh, tiene la tiene mejor experiencia, campaña de Darwin. historia del Granada. Fíjate cómo bajó el valor, 4 millones de euros. Sí, totalmente. Es que, es que ha jugado poco, para lo que él venía jugando en la liga, ha jugado poco. Poco a poco, esta temporada. Es un equipo que, donde él puede perfectamente jugar más, pero claro, tiene la competencia que bien apuntaba Richard. Ahora, lo que quería comentarles de, de John Cádiz, que los números no son una tontería, porque fíjate, estoy revisando que el Famalicao es uno de los, de los equipos que menos goles hace. De los que menos goles hace. O sea, estamos hablando de que tiene 33, 33. ¿Qué hacer un gol goles? ahí es muy difícil. Y hace, 30, hace 33 goles y solamente los que tienen menos goles que ellos son los que están en puestos de descenso los que están frizando los puestos de centro, y por ahí el Río AVE que está medio coleado en el, en el puesto 11 de resto. Todos esos equipos que tienen mm, esos 33 goles o menos están en el, hacia, el, hacia el fondo de la tabla, porque alrededor de ellos están arriba con 55, 65, 51, y Morirense que también hace milagros con 30 goles nada más, ¿no? Pero los 15 goles de John Cádiz ahora representan el 45.4% de los goles del famalicado. No es fácil, o sea, imagínate si Wonder Cádiz sale del famalicao el año la temporada que viene, ¿qué va a hacer ese equipo con la mitad de los goles que hace? O no sin la caiga. mitad. De los goles que hace. No, y siempre le expulsan a uno sí. o hacen un penalti o defienden horrible. O sea, la cantidad de puntos que ha perdido el famalicado, famali... yo siempre le digo formalizado, Famalizado. Pero... Es famalizado, es Famalizado. El Famalizado. El Famalizado. Con cedilla, ah, claro, sí. con cedilla. Sí, sí, cierto, ah, sí, verdad, no sé uno dice famalicao pero sí, este... es Famalizado. <laughs> pero <ríe> No, lo que te quería decir es que este, es un desastre. Y aún así están octavos, noveno, pero pudieran estar más arriba. Pero hay partidos donde le expulsan uno, se hacen goles increíbles los defensores. O sea, Cádiz es como, qué sé yo, en el béisbol, un equipo que te batea mucho, pero el pitcher es una porquería, <laughs> un desastre. Y siempre te pide los partidos. Bueno, así es la defensa del Pamalicado. Bueno, y, y lo interesante es el repertorio, ¿no? Porque te hace de cabezas muy bueno un juego aéreo que, que siempre hace falta en, un, en una en una comebol como, como esta como la que tenemos eh, te, te llega en el área tiene buenos giros eh, puede partir de atrás te puede partir un costado El repertorio que dije siempre ha sido interesante pero bueno qué bueno que le está llegando creo que 27 años tiene ya esta explosión no que es el promedio de más de, de edad que se está dando en eh, los jugadores que llegan a su máximo justamente es en la edad entre 27 y 29 años él tiene, exacto, tiene 28 años. Ha marcado 17 goles en, en perdón, no, 15 goles en 27 partidos. Es más de, de, es más de, de un gol cada dos partidos. Más, sí, sí, sí. Es más de medio gol promedio. cada partido. Exactamente, es sí. muy alto el promedio. Sí, sí, y sí. en sí. ese equipo. Es como cuando Ronaldson son claro. el Newcastle el 11 o Miku. ¿Cuántas oportunidades de gol tú vas, tú vas tú a tener ahí? En el Getafe. Mira, claro. te, marca un, te marca un gol cada 138 minutos. Que no es nada malo ese valor. Ahora, una, una buena, un, un buen tema, ¿no? Yo no. Si llegó a 15 goles en el campeonato, porque el, el, el otro gol que hizo lo hizo en, en Copa. Eh, yo no recuerdo un futbolista mencionado que haya hecho 15 goles en una misma temporada en Europa. Del Valle, ahorita, en Turquía. Ah, bueno, es, en segunda, en segunda de. En segunda, de pero bueno, sigue siendo Europa. Pero sí, Salomón, creo que su mejor temporada en el Zenit. 13, Fueron 14. ¿no? 14. En Málaga sí. también tuvo una temporada de 13 goles. Sí, pero a 15 no llegó. Vamos a ver. Porque él tuvo una temporada donde jugó la mitad con Rubín Kazán y la mitad con Zenit. Exacto. Y en esa, fíjate, en esa hay 14. No, mentó 13. Hizo 6 con Rubín Kazán, 7 con Zenit. Y 13 eh, en la 2014-2015. Oye, la verdad que Arango no llegó a hacer 15 goles con mayor. No, 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 en una misma temporada, por... ¿no? Ni en el eh... ni en el que siquiera. No, tampoco. Mira, quizás estamos en presencia de un récord histórico. Es que Yo creo, creo que es un récord por eso. De los prime de los jugadores en el exterior y o sea, por sí, poner, primera mismo, división obvio, pero claro, en Europa. Poner, eh... poner primera división en Europa. Vamos ¿no? a ponerlo por primera división en Europa, creo que es el primero que llega a 15 goles en una misma temporada. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Sí, porque aquí el rondón en los récords que le estoy viendo son 14 y 13, 14, 13 y 11, que hizo en dos, un par de oportunidades. Pero, entonces, pero lo de Cádiz creo que no lo habíamos visto, no lo habíamos visto. Y, y a ver. Hablando en tengo, liga, ¿no? En liga, sí. Pero vamos a ponerlo si quieres liga de primera división. Para, sí, porque, exacto. porque te dices, bueno, sí, pero Jonathan del Valle, pero es que es segundo, entonces ya como que. No, sí, digo que, no, o sea, no digo que no tenga no hay, mérito, pero no es lo mismo marcarlo en la primera de Portugal que en la segunda división. No es de por demeritarlo, pero es segunda división. Pues en la misma misma primera o sea, tiene Turquía, más valor pues, la primera. Y inclusive que si fuese en la primera de Turquía. Claro. Y exacto, entonces ya por ahí estamos en presencia de algo que, que puede ser histórico. Ahora, yo creo que el formalizado, que si sí son dueños del pase de Yonder, eh, tienen, tienen delante un muy buen negocio. Muy buen negocio. Ya deben haber ofertas, muchachos, de equipos grandes de Portugal. Sí, que sea Benfica o algo porque en Portugal además tiene algo no los clubes en Portugal suelen suelen equipos como el Porto el Benfica el Sporting suelen comprar jugadores y los compran baratos baratos para el mercado europeo y los los venden de inmediato o sea los venden a, a media temporada después o, o un año después los venden y los venden bien ya a ligas sí. de élite eso es lo que bueno casos con el fútbol portugués hay montones montones así bueno Obviamente sí, sí. no está al nivel de Darwin Núñez, que hizo cualquier cantidad de goles con el Benfica y que no. eso le permitió ir a Liverpool o Luis Díaz, que si bien no es delantero, hizo una, eh, un número importantísimo de goles. Pero, por ejemplo, John Del Cádiz tiene más goles que el goleador del Benfica, que Rafa Silva. Sí. Que sí, Rafa sí. Silva debe tener mayor cantidad de opciones por partido que sí, John Del Cádiz. John Del Cádiz es el cuarto máximo anotador del fútbol de Portugal jugando jugando en el formalizado en el formalizado o sea, que, no hay que ponerle hay que subrayarlo menor. no es sí. algo menor subrayarlo ponerle resaltador marcador fluorescente once en la anterior o sea ya sí. como que ya venía mostrando mira y el otro que está hablando de Portugal el otro que está consolidándose poco a poco sin mucho ruido y haciendo lo suyo es Telasco Segovia ya 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 titular sí 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 sí, sí. sí. lleva cinco ¿Titularía? partidos titular bueno ahí está y creo que todo que después ven. de después del del preolímpico Sí, señor. No, por el porque él, él no venía siendo titular, el preolímpico como que lo llevó con otro rostro a, a Portugal, sacó el puesto como sea y se hizo titular, ¿cierto? Oh, bueno, pero aparte de que crecen en la selección, porque hay muchos jugadores que, bueno, no, por no decir todos, es que todos crecen en la selección. Eh, los mismos técnicos lo ven cuando hay muchos jugadores que van a la selección y regresan y, y regresan con otra, con otra tónica. También a, él tenía que cumplir un proceso de adaptación en ese equipo. Y se iba dando, se iba dando, dio el pico seguramente a partir del buen rendimiento que tuvo el Perolímpico y aterrizó ahora en Casapilla con otra, con otra dinámica. Y además lo ponen y está respondiendo. Olvídate. No, y son partidos el de ayer, eh, son partidos vitrina, así como cuando Yonder aprovechó la vitrina claro, y hizo no. dos goles al Porto del, de visitante, o sea, en el Estadio de Udragao, Ayer Telasco jugó de local, pero contra el Porto. Y son partidos que se ven mucho más. Ah, mira el volante de Casapía, este el 8, qué bueno es el venezolano. Y vas haciendo nombre, y vas haciendo ruido, y vas claro. generando mayor atención. Qué bueno lo de Telasco, la verdad, que pasó un sí. 2023 con muchísimos eh, problemas familiares, de salud, que le impidieron seguir su carrera por momentos. Y bueno, el talento estaba allí, eso es innegable. Eh, creo que tuvo una reconciliación con su fútbol. Eh, Telasco en el, en, en el Proolímpico, Más allá que no se consiguió el objetivo, fue muy importante para Telasco haber venido al Prolímpico. Sí, totalmente. Al, ahí, que, al que le está el costando. Otro... Ajá, sí, sí. Al... No, dele, dele. De no, el no, que le estaba costando la titularidad es eh, a Matías. Sí, Oye, Oye, que que no fue el partido no y no volvió a jugar. Que fue al revés, él, él llegó al Prolímpico titularísimo en, en su equipo. Mm -hmm. Y, a, y después regresó el preolímpico sí sé que re, entiendo que regresó con con una molestia física o una sobrecarga pero ya o sea se ha, se ha se ha hecho rutinario el que el que no sea lo importante que era antes del preolímpico su equipo sí. pero bueno son son jóvenes yo ahí no me preocupo tanto en el Vizela él se él volverá él podrá volverse a tom, tomar su minuto el otro de lo que cuando hablan del partido es de vitrina Petro me Ajá. acordaba de, de, por ejemplo, lo importante que fue el gol de Kevin Kelsey a, al Porto justamente en Champions. Ahí sí. empezando el partido marcándoselo a Pepe, un jugador que ha sonado fuerte para irse al MLS y el Shakhtar hizo, ha dicho, no, me lo quedo. Me lo quedo no, de por... hecho ya. No, ya va al Cincinnati. No Cincinnati. Cincinnati. Claro, sí, sí, el sí, señor. sí. Va el ah, pero, entonces el Cincinnati puso duro, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, a mí lo que me llama la atención allí es... Porque, Oye, va, que, que a es, ver, pido disculpas por estar desactualizado. Lo que pasa es que vengo mudándome y yo había visto que ya habían rechazado y escuché algo que me preguntaron por, por redes el, el otro día. Mira, ¿qué sabes de esto? Que ahora sí, pero yo pensé que. No, no, se dio, no, se se dio, no, se dio, se se ayer, se dio el, ¿no? Viernes, el viernes, de? el viernes. Sí. Daniel Nora, ah, mira. quien lo Entonces se bajaron duro, se bajaron duro. trabajando aquí años en Estados Unidos. Este, a ver, están viniendo muchos ahora en formación a la MLS: David Martínez, eh, sí. pasa con el brasileño PEC, hay varios. Ahora, tú me dices que él sí estaba haciendo goles en Europa League, estaba jugando Champions, estaba escuchando el himno de la Champions. Venir del, del, de, de, de ese contexto, de esa competitividad a la MLS, no sé si es la mejor opción. Parece que es joven y, y, y esta liga lo puede regresar eh, de nuevo. Mira, lo que negociaron es que... por un millón y medio de, de... ¿Tampoco? euros, sí. Ah, mira. Bueno, es el, el, el Shakhtar, tampoco es... Pero lo han empujado ellos también de, de, para salir, porque el problema es que desde que... Porque él no estaba el... jugando no casi. Jugando. El Prolímpico no estaba jugando. Entonces sí, el no equipo cuenta jugando. con él, pero cuenta para el futuro. Y, y sí, dicen, dicen que se también. molestó el equipo. Oye, pero si tú tienes un delantero que valora, que te hace goles desde el banco, tuvo una etapa haciendo muchos goles, después bajó. Es eh, más, pues buscar los números de Kelsey para para corroborarlo. Sí, porque tenía, tenía jugaba un ratito mí, y marcaba, claro. A mí esa, no excusa, ese motivo de que no me molesté porque fuiste al proolímpico cuando ni siquiera había temporada en Ucrania en ese momento, a mí no me suena del todo creíble al 100%. Exacto. Puede Exacto. ser una de las razones, pero fíjate. A mí, a mí lo que me parece es que eh, un jugador en formación necesita jugar, ¿vale? necesita jugar, entonces... Si al, en el filial, en donde sea, lo tienes que poner a jugar, como hace la Real Sociedad con arburu No juega aquí, pero mira, juega en la segunda edición. Mira, tienes tres jornadas a jugar, y juega acá. Pero no puedes claro. tener un jugador de 19 años sin, 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 sin minutos de partido. Entonces, es un jugador en formación que, oye, si sí, estabas en Europa y, re, y vas a la MLS, uno dice, bajó el nivel. Pero bueno, si va a jugar y se va a formar. Mira, a veces hay que, es que para tomar. A ver, con relación la estaba, a la Liga de Ucrania, es que yo creo que con relación a la Liga de Ucrania, la MLS anda ahí. La Liga de Ucrania no es una, ah. una cosa del otro mundo. Sí. Lo que, la ventaja de estar en Ucrania es que puedes, si tu equipo está metido en puestos de clasificación importantes, puedes Europa. jugar Europa League, exacto. Pero el torneo ucraniano no debe ser. De, nacional, sí, que sí, la MLS una, sí, no es élite, en, en, no es élite en Europa. Fíjate qué curioso. Yonder jugó. Los últimos goles que hizo Yonder fue el 21 de octubre contra el Cherkasy. ¿Yonder o qué? 20 minutos contra el Barcelona Kevin en los dos partidos. Media hora Kevin, y veinte. Mira, Petro, ¿kevin sí. Cádiz o Yonder Kelsey? Ah, Yonder Kelsey. <laughs> Yonder Kelsey. O Kevin Cadiz. Es uno que estamos. Es una fusión. <laughs> no, Kevin Kelsey, perdón. La hora, la hora. Barcelona, muy temprano. Son las 8 y 40. Para mí es muy temprano. Barcelona. 25 de octubre, 20, 20 minutos. 7 de noviembre, 28 minutos. Después jugó 20 minutos, 18, 1, 3, 28. Y desde que volvió al proolímpico, banqueado todos los partidos. Ha wow. jugado. Por eso tiene que, tiene que, tiene que buscar su buscar, buscar si porque... lo vemos si lo vemos por este costado, es positivo que salga. Y además... Pues, Cincinnati es un equipo que compite. Es bueno. Y va a tener a Ricardo David Páez ahí. De paso. Y aparte, Ricardo David, no, Ricardo David trabaja con los mediocampistas. En el Cincinnati los entrenadores se dividen las líneas. Uh -huh. eh, Richard trabaja con los defensores, armando con los mediocampistas, yo trabajo con los delanteros. Este, pero bueno, va a tener ese apoyo que es importante de Ricardo. Eh, seguramente habrá hablado con Junior Moreno para preguntar algunas cositas, digo yo, especulando, ¿no? Porque Junior pasó por Cincinnati muchos años. También bien. Así que bueno, lo, lo tendremos aquí. por aquí, Richard. Aquí en, modo, aquí en modo casquillo. Cincinnati no es el Inter de Miami, Cincinnati con Peter. No, 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 pero. Mira, es tú es no es viste para... el no, gol, no. por cierto, hablando de. Pero el, el de Miami el... va líder, ojo. Ah. El otro día, el otro día, el, 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 gol, el gol que hace Messi, cuando él recibe, el defensa, siendo el zurdo, el defensa no lo cerraba. El lado izquierdo se iba hacia el medio. Y Messi patea el arquero da el rebote y después le vuelve a él a quedar, creo que. Ay, no me acuerdo que es el que se le hace o sea muy ingenuos con Messi. si el tipo es zurdo cómo tú le vas a abrir el camino para el perfil zurdo no ya, lo voy a hay nariz? que hay que no. estar ahí de los Oye, defensores Richard, que se está se convirtiendo algún... yo te lo voy a pasar un día te lo voy a pasar un día te hey, voy a pasar el estadio gesto, pero... no 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 lo sé sea, <laughs> que tú puedes estar en el estadio pero pues estar, tú, como puedo estar yo, como puede estar cualquiera. Yo te, yo no, te sí, lo voy a sí, hacer. Sí, no lo digo porque, sino porque me tocó trabajar. La forma en la que se marca en la MLS a Messi es una cosa terrible. Pero yo lo no vengo, pero no, no solamente a Messi, Richard. No, 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 yo sé, pero por eso Messi está en un día no, no, de descanso no. Yo lo vengo diciendo aquí hace dos años. Que bueno, no también... Para también para vamos a estar claros, también marcar a Messi es un tema bastante singular, lo dice. A veces uno Toda queda con la viste. sensación, a veces uno queda con la sensación que hay, que hay hasta como, como, como protección. Entiendo no así. vale, No, no, te la pasas con eso. No vale, qué no protección. No vale. Sé. Teorías sí. conspirativas. Richard. No marquen a Messi. Ah, 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 no, vale. Messi no, no, no que no marquen. Yo no he es dicho eso. Bueno, eh, yo no dije eso. Yo eh, no dije eh, eso. Eh, eh, Oye, entonces, hablando te... de eso, fíjate, a ver, ya no Starling Haaland en la Champions Si queda fuera Bellingham o, o, o Donatello <laughs> o Mbappé va ¿Vale a ser Messi el balón de oro si Argentina gana la Copa América? No. No sé, no creo. yo no pensé que iba a ser balón de oro el último año ni el, del de nah, nah, no, ah, nah. bueno, eh, no, no creo. Sé, no sé, pero pregunto, y una mala tiro y picando, ustedes me dicen si les parece ah, no o no. Es más, mira, el, 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 el Inter aquí. Miami no logró clasificar al, al Mundial de Clubes. El mundial sí, de clubes la, el próximo año aquí va, en Estados Unidos. Pregunta es otra, La pregunta es otra. Richa, la pregunta es otra. ¿Se ¿Volverán a votar por él? Yo creo que no. Ya está. Seguro que sí. Seguro que no, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque ¿Por sí. La, ya es una costumbre, la, una cuestión de costumbre. Mira, el próximo año es, el mundial de clubes acá en Estados Unidos. ¿Y todavía lo él es la él es la, la, la imagen Messi del fútbol que los franceses. No, él es la imagen del fútbol de los Estados Unidos. Él es la imagen. O sea, la gente volvió a mirar, la gente fuera de Estados Unidos volteó a mirar la MLS para verlo a él. Sí. Eh, no clasificó el equipo al Mundial de Clubes. Y yo creo que lo van a invitar igual al Inter Miami al Mundial de Clubes. Porque el equipo de anfitrión tiene una plaza. Sí, tiene un comodín. Exacto. Sí, está todo Miami. calculado. Lo van a invitar al Inter Miami y Lionel Messi va a jugar el próximo año al Mundial de Clubes. Escríbelo sobre una piedra si quiere. Es seguro. Es probable. ¿eh? Bueno, es probable. ¿Cómo pasamos de Kevin Kelsey a Messi y el Mundial de Clubes? <risa> 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 vamos, Kelsey, Ay, vamos, Dios. vamos. Gran cambio de frente. Kelsey. <laughs> eh... Pero bueno, estaremos pendientes de Kevin Kelsey aquí en Cincinnati. Ojalá. Mira, debería hacer goles en esta liga. Sí. Yo creo que la, OE la puede pasar bien. Mira, y... ahí, ahí me recordaste años, años. algo. En Cincinnati estuvo Yonder Der No, en Nashville. En Nashville, en Nashville. perdón. En Nashville. Oh. Nashville. Y le costó muchísimo marcar goles. Muchísimo. Bueno, le fue así, le fue así. Lo pasé no, 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 le fue muy racha, le, no le fue todo. bien a Yonder aquí. No le fue bien, no le fue bien, te digo la verdad, él no le fue bien. Y, y después llegas a Portugal la rompe. Yo, Yo no, hay no, Richard. Pero en no le casos, fue. no sé si no le es el fue. de Yonder, pero sí. cuando Soteldo vino, Soteldo no estaba motivado. No, pero el, el caso de Soteldo era otro. Eh, pero son, pero son después, Yo, eh, Soteldo aquí no sí. estaba contento. No estaba contento, no estaba contento. No estaba contento y no, y no, y no tenía las cosas que tiene Brasil. Era, era distinto, era diferente. Sí. Bueno, sí, está bien. Pero hay jugadores Mira, que aquí no. Junder en la, en la MLS. Porque es que no, el, yo me acuerdo, yo hice gore. muchos partidos de él, muchos partidos de él. Y es más, él, él tenía de compañero a un, a un costarricense. Oh. Y no le fue bien a, a él aquí. No, no, esto, esto es totalmente cierto. Yo recuerdo algún gol de Yonder con Nashville, pero... Sí, sí, pero no es, no fue, no es lo que es hoy en día. Es impresionante la diferencia. No, no, totalmente. No, eh, ahorita está en su mejor momento. Eso es eso es así. Impresionante la diferencia que hay hoy de, del Yonder Cádiz. En, en Portugal, el Yonder Cádiz que estuvo acá en la MLS. El... Totalmente. El, totalmente. En la primera sí, temporada. Eso sí. Ahí sí coincidimos. Es sí. que está en su mejor momento, ya está. Está en su mejor momento. Y, y que se le prolongue, ¿no? Lo bueno es... a ver de pronto también, o sea, porque en, en, eh, depende 100%. mucho del técnico con el que caigas, ¿no? Y a lo que te ponga a jugar. hoy John Cádiz hace muchos goles de cabeza. En 2021 ya en la MLS, en 25 partidos, fue siete veces titular, nada más, y marcó tres goles, nada más. Exacto, sí, no le fue bien. Tres Pero goles. Es que tampoco, toda... ¿cu -cu ¿Cuánto estuvo? Siete partidos. No, estuvo un, un par de temporadas. Dos creo que. Sí, 2020 y 2021. Mm. En la primera marcó un par de goles y en la segunda marcó tres. Tres o sea, Se hizo cinco goles. También. Sí, no, jugó no, poco, en la primera jugó apenas 10 partidos, que es nada en la MLS Sí, sí. sería interesante preguntarse sí, sí. en algún momento qué pasó en esa etapa de la MLS si hubo Sí, lesión, porque no hombre. le fue bien él, es más, con Díaz Díaz era el, el costarricense que jugaba con él Pero le sirvió si sí, Yo no regresó. creo que Europa. en Estados Unidos se marque mejor que en Portugal sinceramente. No, no, no Por eso te dije el, el tema de, de pronto el, el técnico que tenías, ¿no? Porque él, él hoy en día se, él, 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 él explota mucho el juego aéreo Muchos de sus goles en Portugal son aéreos, son de cabeza. Sí, 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 sí. tremendo. Me recuer, me recordó me recuerda a, a al gringo, a Giovanni Savarese que de cabeza era infalible. Tamo. Giovanni Giovanni son me muchos decía goles ahí. Giovanni, le hace, bueno, uno de los pocos que anota con la selección porque en ese momento nadie hacía goles con la selección, a Bolivia, poco. ¿no? A Bolivia en Barinas. Es, es en el No, en Barinas no. En, Barinas en Valera, no. en, en Valera. Valera, en el Luis Loreto Lira, ¿no? Sabes que acabas de tocar una tecla bien interesante, Pedro. Eso de, de los goles en la selección. Los, el valor que tiene los Giancarlo Maldonado, Rubén Morán, eh, Salomón Rondón, Juan Arango, eh, Meco. Giovanni. Meco. El valor que tienen los goles que han hecho en la selección. Oye, son, son enormes, precisamente por eso, porque es una selección que no se caracteriza que no se caracteriza por hacer muchos goles. Y antes... Bueno, Dolgueta, imagínate Dolgueta, que Dolgueta. fue goleador de la Copa América. De la Copa en en paz descanse. En paz Tenés descanse, valor, José Luis. Estuvimos valor. conociendo parte de su familia aquí en Miami en el partido con Italia. Unos primos, si no me equivoco. Gente muy, muy buena. Este, lo, de Dolgueta, lo de Dolgueta, una proeza, ¿vale? Sí, total, totalmente. Aquel total, partido... lo, de Stalin, lo de Stalin en los 90. Este, lo de Gaby Miranda, eh, que jugó en México y en Ecuador. Y en el, Gaby jugaba y en, en el Atlante cuando estaba Jorge Campos, cuando estaba el Chapulín Campos en. Claro, en el... Carlitos Maldonado con el Fluminense, imagínate. Carlitos tú. Maldonado. Tú sabes que Carlitos Maldonado una vez me dice, mira, este yo cambiaba tanto de equipo y estaba y que en aquella época no se acostumbraba. Ahora cuando nos de... Me dice que, que regresó y la vez que se cortaba la luz y todo eso, fue claro, hoy en día el futbolista tiene todo preparado porque hoy en día el futbolista sale con más frecuencia, pero en la época de Carlos Maldonado no. ¿Te acuerdas cuando nos contó que tenía no. una oferta de un millón de dólares por el América o, o cerca? Yo creo que era un millón. Sí, sí. Y llevaron a, a Romerito, el paraguayo. Que Romerito jugaba kilo y medio. No, no, Romerito jugaba un kilo y era mundialista. Julio César Romero, claro. Yo, Pero yo lo entiendo. jugaba un en kilo también. Sí, sí, sí. Yo Pero me acuerdo bueno. un gol que hace Julio César Romero en los panamericanos en Caracas. Un, claro, una cosa vamos, espectacular. Bueno. ¿Los panamericanos <laughs> en Caracas? ¿Sí? Recuerdos en blanco y negro, borro no, En el brígido sí, iriarte, con la acción. gente trepada en el techo del brígido. <laughs> Se me cayó la cebra. Biblioteca sí. en carboncillo. ¿Se fue sí. que en el 83 los panamericanos? 83. Panamericanos fueron en el 83. Era 13 años tenía yo, imagino. Inaugurado el brígido. En cualquier de adriarte, momento va, Richie, va a decir. Yo fui al partido Brasil-Argentina. En los Panamericanos, claro, el 2 a 0. Fue una jornada de dos partidos. Cuatro partidos. Hubo cuatro partidos. El primero fue... Eh, Guatemala está usando tantos capítulo que a veces uno no se acuerda. Claro, pero lo que yo recuerdo mucho de esa inauguración de <laughs> de la de, cédula de los Juegos Panamericanos en el fútbol, de Brillo Iriarte, era la grama, champ. A mí me no, está espectacular. La calidad de la grama. Es una cosa. ¿Y ¿Y ¿Cuántos los... capítulos van del Dream Team? Ver, 236 o 238 Ya pasamos 200. No, 238, Ajá. creo que. Este 236 es el 239. 236 es el de hoy. 236. Échale. Bueno, échale cojones. Vamos, vamos. 236. <laughs> vamos, drinkín, vamos, drinkero. Este, Dime, ¿qué vas a contar? No, hermano el que te estaba negro. No, 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 la, la grama, a mí me llamó la atención. A lo mejor no ha vuelto a estar así como está ahora. Porque hay que ver que. Que una época que lo, que la, lo mantenían entre Caracas e Italchacao la grama, y, es, y era muy buena hubo una época que ellos se hicieron cargo de la grama y creo que en ese momento era, ya era volvió a ser la mejor de Venezuela pero era porque el Italchacao y el Caracas que alquilaban el brillo de Arta, le dijeron al ND, no yo me ocupo de la grama y te alquilo el estadio porque le alquilaban el estadio el IND utilizaba la grama para las jabalinas para todo lo que te puedas imaginar los proyectiles, eso que lanzan, la bala, todo el martillo y la grama estaba destrozada sí. Y entonces llegaron y tal, Chaco que Caracas Nosotros vamos a seguir pagando el, el alquiler Pero nosotros nos pusimos de acuerdo, nosotros vamos a mantener la grama Pero no me la toque Y, claro. y no la tocaron Empezaron a llevar las jabalinas no sé dónde coño y... Sí, bueno, ese es el problema de esos estadios Con pista que también entrenan Atletismo y, y Cuando no eres la, dueño de ah, tu tiene, cancha Que tiene que agudar, vale Que, que no, hemos, no hemos tocado ese tema Pero es que lo, aunque lo hablamos el otro día eh, en la calidad, no sé si vieron los, los, los videos y las fotos de que están entrando los chamos allá y la, la calidad que se ve, la, la grama por fin parece un, un, de un estadio como lo merece el estadio donde, donde está puesta esa grama, porque la y verdad que, digo, suena que la recuperación para... de ese estadio Ahí va lo... a jugar a la selección ahí va a jugar a la selección Si no, ¿para qué lo recuperaron? Claro, claro, pero claro. entonces venimos. ¿A qué haces un video con, con el, el bolche Batista? De ya si no nos a llevar la selección. Que no podemos salir de Maturín porque estamos invictos. Y entonces. Bueno, el, el, el próximo partido está oficialmente clavado ahí en Maturín. Ahora vamos a ver los otros Ese dos Ese es contra Uruguay, ¿no? Contra Uruguay. Sí. Después ¿Qué? viene Argentina el y El de 2024. Está bueno, ella. las eliminatorias son jodidas, pero. La prueba más fehaciente son los seis partidos que tenemos este año. Está bello, este año está bello, está bello a ver a ver dónde estamos parados. Está muy interesante. es, está bello. es, es, con los es cosa, a La paz <laughs> es un es año para resistir, chamo. Es, es un año <laughs> para resistir. Sí sí sí. Es un o sea, año para meter doble línea de cuatro y, y, y que el no, y no que es que sale, ah, no vamos a, a Bolivia y le ganamos a Bolivia. Es Uruguay, a Uruguay le ganamos. No no es así tan fácil. Ni Bolivia, ni Uruguay, ni Argentina, ni Brasil. Son Ojalá parte. podamos meter una ah, victoria competir. de esta porque ya se le ha ganado a Uruguay en el pasado, ya se le ha ganado a Argentina en el pasado, no se le ha ganado a Brasil de local. Se estuvo cerca de empatarle. Imagínate tú, en una de las eras más de... rocambolescas, desastrosas, inestables. Peseiro, Leo González, el otro. Eh... ¿Y te acuerdas que hasta Ah, con Leo González México se le estuvo le ganando. A Brasil? Se estuvo Ay, ganando y dos se dos perdió veces, después 3-1, ¿no? Dos veces se le ha ido ganando a Brasil 1-0 en el primer tiempo. Dos veces ha pasado, una en los 80 y ahora está con. Pero en los no 80. En los 80 le ganamos a Brasil. No, en los 80 de no tiempo. le metió ni siquiera un gol. Mira, se no, quedó con no, un No, sí, en el 90, en el 94 cero. le metieron uno. Pero en los 80 cero cero veces de no 80 le metió. 80 Y le hacen un penalti a Brasil que. que ah, era 0 a 0. Se era le verdad. empató a Brasil. 0 a 0, 0 a 0. Tienes razón. Es más, se le ha empatado a Brasil dos veces en el descanso. Porque el equipo de Mendoza, Freddy Eli... 69, eh, Freddy en el L, 69. En el 69, me acuerdo que Franco, Franco Pascuzo siempre ese me cuenta una anécdota. Se, y de hecho Luis Mendoza... Iban 0 a 0 de minuto 60. Sí. Entonces Freddy Eli le mete un caño atostado, un túnel, y los brasileños sí. se arrecharon y nos hicieron 5. No, pero es que además ese día... Eh, porque. A ver, eh, lo que me cuentan, lo, yo no había nacido. El bueno, el colme que estuviera también. No, 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 pero lo que claro lo que, que me estaba, contaron eh. par de. Era un partido, que era un partido lindo de tú a tú y tal. Pero además, aquel el Brasil era monstruo. O sea. El aquí, Brasil campeón del 70 Claro, sí. pero es que además, eh, o sea, estamos hablando de Pelé, Rivelino, baba Garrincha. O sea, era un equipo inimaginable Zinho, para cualquiera. Gerson, Carlos Alberto. Claro, Tostado, todo. Pero era un claro. equipo inimaginable. O sea, hoy en día no existe un equipo de fútbol así. No existe. Por más que tengas a Messi tengas al otro, oh, no, no existe. Sí. Hoy en día no existe un equipo así. Y, y lo que te cuento es que era un partido de tú a tú. Un partido lindo de tú a tú. Que cayó una lloviznita. Y los brasileños, como que. ¡guau! Como que cogieron un segundo aire. Y, y, y lo, te lo cuentan, los mismos que estuvieron en ese partido. Sí, sí, sí. sí. Y, no, y ya cambió está, todo. Forma, yo me acuerdo no, de de aquel, no, no. aquel 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 1 a 0 que el padre de Reni Vega era el arquero de la selección, Vicente. En el año 81. Ese es el Exacto. del penalti de Zico. El penalti de, Que fue un penalazo. Y todavía los venezolanos lo protestaban. Yo no ah, me ¿Un acuerdo. penalazo? Yo no no, yo no. no, no se lance como arquero uno de los defensores. Este, ah, imagínate tú. Yo no sé si fue a Costa. Pero fue el minuto 82, o... imagínate. 82, bueno. ajá. A 10 minutos. Se lanzó, se lanzó como arquero y evitó el gol porque ya, ya Vicente Vega estaba batido todo. Y, lo, y sobre la línea. <laughs> y bueno, y después el penal ni siquiera se pudo mover Vicente Vega, porque metieron un pepinazo a ras de piso que no la no, lo dejo, lo Pero dejó. Bueno, sí, clavar. ojalá que. Que, que se pueda ganar uno de los tres partidos, pero... No, bueno, yo creo que se van a competir los tres partidos. Como local y este equipo y la mentalidad que hay, van a buscar los tres partidos. O sea, o Bolivia está, lo que hay es que prepararse bien. Pero hay que buscar los partidos. Bolivia ah, hay la... que prepararse para jugar en la altura. Hay cuidadito, que prepararse muy bien. Cuidadito si sí, se hace un plan de... de un plan de, de estilo faría. De dos equipos. O... Llevar un equipo a Mucuchíes y, hecho y después bajarlo. De, de preparar de preparar un par de plantillas, a lo mejor una o una plantilla, digamos, dosificada con elementos que tú puedas con, contar antes con ellos para poderlo para poderlos ir aclimatando, porque el problema para hacer ese proceso es que no puedes tener a los que a los que vas a convocar, no los puedes tener porque no es fecha FIFA, entonces para poderlos convocar con tiempo tienes que tener el apoyo, sobre todo de la Liga Fútbol y algún equipo que, puedas, que pueda que pueda permitir contar con esos jugadores, pero ese plan pudiera perfectamente existir. Aquella... De aquella única victoria en La Paz, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, queda todavía Rafa Romo, ¿no? Rafa Romo, Romo sí. fue el titular de ese partido, de hecho. Ah, entonces esa única victoria que hemos tenido en La Paz. Un centro de Seijas que se desvía. Que la desvía un de, central de ellos. Sí, un central de ellos. Jugó muy bien en la selección aquella aquella tarde en el Hernando uh -huh. Siles. Única victoria. Ahí lo importante. Único, único. único. No, perdón, me equivoqué. No, únicos puntos. Si empatamos no, un, se ha empatado ya. el que es sí. el partido, uno de los partidos que no saca del mundial. Que ese se estaba los ganando los... Y, y se pudo haber ganado. Se estaba por ganando tres, de Arango. Por... Se, se pudo haber ganado hasta por tres goles ese partido. Peina, peina maestrico en el primer palo y. y ah. algunos recuerda esa tarde. Estábamos en el palco de prensa ganando 1-0, le sacábamos cinco puntos Uruguay, faltaban cuatro fechas. Y, decíamos, ¿Y si le ganabas en casa, te le ibas a ocho. A ocho, después... o si empatabas, quedabas le con le los cinco. Bueno, es, ese es... partido es el que nos saca del Mundial, en realidad. Es, no, para mí, para mí, los dos, a los dos. Es que lo es que Uruguay Chile también, también, que es... también nos, ha, nos ha reventado en momentos clave Uruguay, Uruguay siempre, también. los uruguayos tú los tienes que, que eliminar tres veces en la misma eliminatoria. Uruguay venía, venía, pero mal, mal, mal. Hay jugadores que hablan, Lugano, si no me equivoco, se lo escuché alguna vez, que ellos revivieron o recuperaron la forma esa noche en Puerto Rico, porque de ahí se va a Uruguay, recuerden, de inmediato jugar la Copa Confederaciones, porque venían de ser campeones de la Copa América 2011. Y después, bueno, le ganan a Perú de visitante. Después, chao. Ya, un, ya, ya una vez que Uruguay nos empató, olvídense. Sí, 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 sí. Ya después no lo pudimos agarrar más. Nosotros perdimos en Chile, no le ganamos a Paraguay en Pueblo Nuevo. Bah, qué tristeza, la verdad. Lo que es esa eliminatoria y sí. la del Mundial de Alemania. La del Mundial de Alemania. La vivimos fue muy de cerca, Richard. El centenariado, la no, de todo, Alemania todo, fue muy dolorosa. La... La última eliminatoria, la última, la, la última de Qatar, fue terrible. La última de Qatar fue no, sí, no, una por dolorosa porque estuvimos ahí. Ah, cuando... bueno, si te refieres a eso. Bueno, claro, sí. no, no, pero cuando, sí. cuando la selección. A ver. Cuando perdimos con Chile en Puebla. Cuando ¿no? se va a cesar Farías oh, y llega Noel San Vicente, no. de ahí en adelante, esas eliminatorias ahí ya no levantamos más hasta hoy. Y los dos premundiales fue fu, fu una calamidad. El, el de Chita con, con los últimos partidos con Dudamel, el de Peseiro con Leo González, con Peque, no sé qué tal. O sea, dos lim... o, o, se nos han ido ocho años tirando flecha. Tirando flecha. Ya ha recho para... ocho años y parece que hubiesen sido dos. No, pero mí sido como si hubiesen sido sesenta, porque es como Ese una tragedia. como Chile, allá en Pueblo Nuevo, ¿vale? Que el, todo el mundo estaba con el hype a millón, todo la que le pegó en el pecho, Estaba lleno ¿no? y esa lluvia todo el día y después la cancha mojada y ese no, no, fue Las vallas de PDVSA chorreando. No, no. No vale, no. no. Ese partido 2004. Ese. Claro, ese partido debutó Pdevesa como como sponsor de la selección. Y entonces fue cuando se armó aquel lío y le quitaron la sponsorización de, de Polar era. Sí. Y sí. entonces las vallas alrededor de Pueblo Nuevo las las terminaron de pintar ese mismo día y las pusieron ahí ¿sabes? alrededor de la cancha y pero entonces, todavía estaba polar. estaba polar todavía en las vallas, pero ya no era sponsor de las camisetas y del backing y todo eso creo. Mm, y entonces no empieza... sé, Richard, creo que eso más adelante. Puede ser, bueno. Polar es toda llover. Eliminatoria de Alemania, toda, eh, toda, toda, toda. Empieza a revisar. llover y la, y la y las y las pan, la, la, todas las vallas de de PDVsa chorreando, chorreando. Ah. Si encuentran no, algún video eh, en YouTube de ese partido van a, se van a dar cuenta al comienzo del, del partido y después al final cómo terminan las vallas de PDVSA. Esa noche fue trágica. Sí. Fue trágica porque terrible. Trágica deportivamente hablando porque si sí. Venezuela ganaba, era primera la eliminatoria. Primera de la eliminatoria. Carango pegó un palo ese día, ¿no? Claro. En la fecha seis. En la fecha siete, perdón. Sí. Pegó un palo ese día, un tiro libre. No, Increíble. ese día no salió nada. Ah, y sabe. cuando el empate, bueno... Mal que bien, le empatábamos a Chile. Viene Pinilla. Esa espinita, esa espinita, el gol de Cavani. Los penales en la Copa América 2011. Hay varias espinitas que uno tiene clavada cubriendo a la selección. Unas cuantas, unas cuantas. La de, bueno, el gol de Bolivia con la salida, lamentablemente, el mal cálculo de Reni. Eh, Gran bueno. jugador de pádel ¿eh? No, es muy buen arquero. gran no, jugador Padel, de padre, buen arquero. Porque Uno de los porteros referentes en la historia eh, del claro, claro. Él y su Padel. padre, o sea, Vicente sí. era un arquerazo. Mira, Mira. Hablando, hablando, tocaba a Faría. Oye, quedó eliminado el América de Cali. Y dale. No le alcanzó. Dale. No le alcanzó y le armaron un equipazo. Y, coye, una lástima. No nos gusta reseñar cuando le va mal a los venezolanos, pero así como celebramos. Su éxito en Ecuador Y su gran campaña con Águila Río Negro y su título con Distrongue, también hay que decir con, con, con responsabilidad, es cierto que algunos partidos quizás el, el equipo no pudo concretar varias situaciones, pero le armaron un equipazo para Sudamericana y torneo local y, y te quedas fuera en los dos, es un golpe muy duro. Sí, sí, sí bueno. el... no le dio Y también perdió Dudamel, el segundo partido se digo que pierde, ¿no? No, yo creo que, creo que primero Yo creo que ya había perdido la semana pasada Sí Creo que ya lleva dos fechas perdidas, pero igual está No, está clasificado ya <coughs> perdieron, con, perdieron con Boyacá, chico Que hizo un golazo Ángelo Peña, por cierto Exacto Es otro que le está yendo bastante bien, por cierto Sí, a gente en plaza también cuesta y lleva bien Está consolidado ahí, pues, está tranquilo Mira, sí, consolidándonos sí, Vamos a consolidarnos con la drinkipolla Oye, creo que salí muy mal con esos partidos que, que remontan y cosas, si sí no se puede, sí no Uy, se puede. Uy, qué semanita ella. ¿Qué semanita, tuviste, qué semanita tuviste, hermano. Qué semanita tuviste, hermano. Y todos los fanáticos del Barça. Yo estoy conmigo. concentrado? Qué amigo? semanita tuviste, hermano. no, no voy a decir no no me estaba mudando y no vi el partido. No, sabes que no lo vi, ¿no? Sabes que no lo vi. No, en serio, no lo pude ver, no lo pude ver. ver, no lo pude ver. ¿Te creo? Escuché? y al creo final creo, sí, vi los sí, últimos 10 sí. minutos en eh, almorzando tardísimo como a las 5 de la tarde en un local ¿Cuál, el, el de, el del el cuál contra el sitio o, o es más el... donde a, donde no estoy hablando de no el del el sitio lo medio vi pero el este del clásico nada y además cuando fui al local para ver todo es típico que iban a dar prioridad tenían puesto el Boca River y después ahí esto, en Argentina tenía en claro, que hacer. yo tuve que poner el ayer, teléfono claro. el otro entonces tenía el Boca River acá y tenía el teléfono mientras intentaba comer no, no yo humildemente no, no último, el fútbol 25 minutos en la playa del celular no me iba a perder humildemente. Esta, humildemente. El partido. humildemente bueno prioridades, eh, prioridades. ¿Y <ríe> ustedes <ríe> lo vieron <totalmente>. ¿Y ustedes <laughs> lo vieron cómo, cómo <laughs> quedaron las cosas con los datos de Andrés Hatrín ¿Quién Ajá. tiene lista Surin? ¿Qué pollo ahí a la mano. A ver, dale, vamos a arrancar a ver. Eh, Caracas, Rosario Central, dos. América Pachuca, 1 <laughs> Veo superior en la ida al la América. Espero que Pachuca lo pueda ganar en la vuelta. Metropolitanos Lanús. Oye, con el dolor del alma, dos. Atlético de Madrid Atlético 1. Y gana el Real Madrid en el ONO Stadium. Cuéntemelo todo, Armando. Yo tengo aquí varios batacazos para elevar, oh, el, batacazo a, elev, elevar la apuesta. Mira. Los batacazos de Armando. <laughs> bueno, mira, tengo Caracas, Rosario, X. Ah, solo no un batacazo, el batacazo que pongas uno. Empate en el Olímpico. Y cuidado si gana el Caracas. No, bueno, empate. América, Pachuca, dos. Metropolitanos, Lanús, X. Ese equipo merece un resultado, Metropolitano. Sí. Atlético de Madrid, Bilbao, 1 y Real Sociedad, Real Madrid, X. Ok. Caracas, Rosario, 2, con el dolor del alma. América Pachuca, 2. Metropolitanos, Lanús, 2. Atlético Madrid, Atlético, 1. Real Sociedad, Real Madrid, 2. Hablando Parecía. de eso, de competiciones internacionales, ¿vale? Y que sí. dolor del alma dos con el Caracas, por favor, Richard. No, no digas dolor, ¿verdad? Es el Caracas. No, no pero duele... igual, o sea, no porque yo soy venezolano. <laughs> o sea, a ver, yo no voy a festejar que Caracas Dale, gane tío. una Libertadores, por ejemplo, no lo voy a festejar. Pero pero prefiero que, que gane Caracas que, que gane, no sé, Rosario, Boca Junior, River, ¿entiendes? O Palmeiras. Yo sí festejo que tal gane una Libertadores. Y es que tampoco soy fanático acérrimo. No, el yo... Caraca. A ver, yo... Yo soy el tipo de fanático que no me alegro cuando mi archirrival pierde, me alegro es cuando el mío gana. Si el, mi archirrival gana, bueno, me da lo mismo. Pero hoy en día hay gente que, que, que odia tanto, que prefieren que pierda el clásico rival, e incluso se alegran más cuando pierde el clásico rival que cuando gana el equipo propio, eso no tiene sentido. O sea, que si Caracas juega una final de Libertadores... Yo le voy a Caracas, Caraca. pero no voy a salir a la calle a festejarlo. Pero vas a Caracas. Sí, claro, yo o sea, yo soy venezolano por por Está bien, está bien, <laughs> Pero eso no va a suceder, ¿no? Bueno, además, sucederá en el 2000, ¿cuánto? 2090 y algo. Pusieron. Ay, chamo, no, no me toques eso. Chamo, con la inteligencia artificial, ¿no fue? Entonces, pusieron. Ya va, a, pero ah, pero es que ni siquiera con cuál. Te ponen ahí, ¿no? que van a ganar? Y ah, pero con no, cuál. Ah, sí te ponen. Te Tachi que era campeón era, en el 2060 y algo. Y Caracas campeón en sí. el 2080 y pico. Y Lara campeón en el 2009. Pero si Lara ya desapareció. Sí, y falta que aparezca Minervén también <laughs> esa es la inteligencia artificial del perrito que mete las pelotas en la escalera eh, y... ese ah, es el lo... tema de bueno, cuando, cuando queremos todo, todo se lo hace una computadora, bueno, sigamos así ah. no, no, pero es que además a qué inteligencia se lo preguntaron, qué datos le metieron no, olvídate, eso vete a saber quién inventó eso, lo tiraron eh, a y... lo mejor es algo que es hizo algo, viral. Viral o algo. no hombre una, no, un carero. disparate, una red no, de ridiculez demasiada sí. data que hay que meter ahí para, para poder establecer unos parámetros, no, olvídate no, no va. No. Pero te iba a decir otra cosa más, más importante sobre Tabachira. Algo iba a decir sobre lo que viene. Sobre lo que viene. No, lo que viene hay que afrontarlo. <laughs> hay que afrontarlo contra Nacional, hay que afrontarlo. Es <laughs> Qué duro. Qué duro. Es duro la Libertadores y los Sudamericanos y todo. Los dos equipos quedaron fuera del torneo. Exacto. O sea, De paz. o sea, no es casualidad. Sí, exacto. Es y malísima pasado, la temporada de Táchira en el torneo local. Y el año pasado decía sí, de ¿no? que se si hubiera ido Caracas y Táchira a Libertadores, lo que pasó no hubiera pasado. Ah, bueno, ahí está. Fueron y ahí pasó ese momento de camino. camino. O peor. Sí, o sí, peor. sí, sí. Porque es un tema de competitividad de la liga, pues. Ya está. Hay que asumirlo. Sí, a ver. Yo pensé que iban a, a no, no a clasificar oh, los dos, pero pensé que iba a ir mejor. O sea, no me imaginaba a esta altura nueve goles en contra. Eh, o, o que perdieran con tanta facilidad, o que no compitieran. O sea, que realmente era, es volver a la década de los 90. Claro, porque. Sí, esta sí. Copa Libertadores ha sido un flashback de hace 20 años. No, El yo diría que más, más. 30, yo diría 30, 40 años. Sí. 30, 40 años. Es decir, más o menos compite, porque lo ha hecho, ha sido metropolitano, pero que al final se, se cae y, y entonces es donde aparece la, la, lo que la gente habla de la Venezuela nada y tal. No puedes mantener un resultado y eso y eso priva también de cualquier cualquier análisis al final lo lo borra porque tú puedes hablar cosas interesantes de metropolitanos pero no estás logrando al final este algún resultado mínimamente un empate que te diga mira sí esto lleva otra ruta por eso bueno yo he puesto esta semana como local que que logren levantar y se les dé algo porque en la matemática todavía están en carrera mira hay algo que que a mí me preocupa con todo eso porque a ver, en los últimos tiempos ya, ya habían estado los equipos venezolanos quedando fuera, pero por lo menos competían los partidos. Ya yo no digo que compitas para clasificarte del grupo, por lo menos compite en los partidos. No, clasificaban de terceros para Sudamericana como Exacto. Deportivo Lara, por ejemplo. Exacto, ¿sí? por ejemplo. Pero ya no les alcanza ni siquiera para competir en un partido. ¿Y sabes qué lo que más me preocupa a mí de todo eso? Es que nos estamos acostumbrando. La gente se está acostumbrando a eso. Entonces. Estoy viendo el mismo escenario que veíamos hace 40 años. Que, bueno, no, o sea, los equipos de son los que van a definir quiénes clasifican. Porque es al el, 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 el que menos goles le hagan los equipos de el que el, el que se queda afuera. Y es lo que está pasando. O sea, hoy en día, y estamos hablando de los equipos referentes, o sea, eh, Táchira, Caracas, porque, a ver, lo que, lo que sucedió con estos chicos que jugaron contra contra el Paranaense, que perdieron 6 a 0, el Rayo Bayo Zuliano. Ese, no es un equipo, otra cosa. Exacto. ese es un equipo que no, que, que no tiene arraigo todavía, es un equipo recién llegado, un equipo que se saltó de tercera hasta la primera con mucha velocidad y de pronto lo ves en competiciones internacionales y ese equipo de pronto, dice, bueno, mire, ellos hacen el esfuerzo, están participando, sí, pero no son referencia todavía del fútbol venezolano. ¿Puertas afuera del, del, del país? Sí, eso, eh, bueno, el representante de Venezuela, Rayo Zulia no, le metió seis atléticos Atlético Paranense, y después los jugadores se tomaron foto con Fernandinho. Pero ellos no son todavía la referencia del fútbol venezolano. La referencia mira, son los, otros, este, si los este, que tú digas. Claro, las referencias son los otros, y a los otros le va igual. Plantel el joven, además. No hay jugadores de selección nacional. No es que Caracas y Táchira tengan jugadores de selección nacional, no. pero tienen jugadores al menos en la órbita. Para no, ellos no. No, bueno, en el Caracas tienes eh, tienes ahora a Wilker, tienes a Brian Ortega, tienes a René Rivas. Pero, pero cara, digamos, no son de la base. No, son jugadores convocables. Son, son jugadores, jugadores del universo de 40. Sí, sí. Pero no, no de los 23. Es más, yo creo que ninguno del Caracas va a ir a la Copa América. A mí me parece que al Caracas le hace de falta. De pronto Rivas podría ser un lateral zurdo, de pronto. Sí, poder ser. Un par de referentes ahí en el Caracas, lo que le hace falta también. Para... Y bueno, y salir de esa dinámica. El momento que logren salir de esa dinámica volverán a competir pero es que está en una situación peligrosa yo que fui a, a Montevideo a verlo los 15 minutos iniciales tú decías oye eh, este equipo puede apostar otra cosa en este partido cayó el sí, gol jugó bien el primer cuarto desarmo, de hora se desarmó mentalmente se desarmó se acabó bueno pero es que eso es lo que pasaba en los, hace 40 años en los 80 claro. eran 15 minutos que yo me acuerdo de, 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 de escuchar a la gente gritar el ole y todo te metían uno, coño. Te pasó ahí. <laughs> te metían uno y se volvía mierda todo. Es que casi se me salen las lágrimas recordándome <risa> los <laughs> tiempos de, de los años 80. Me clavaban uno y se acababa el partido. Ya, buenas noches. Bajaba la Santa María, pana. Momento épico. La voz de ultratumba. El ah, pollo aquí atravesado. Es que tenía todo Después finazo, ¿no? Después lo revisa para que... oh, Pero, bueno. Ay, Dios. Pero bueno. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá compitan, ojalá compiten, porque uno lo que quiere es que, que, que salgan de, de ese hueco en donde están. Al final, y uno no se va a poner en esa nota, ah, no sirve para nada, son unos troncos. No, oh, hombre. Eh, no, o sea, no, hay, no es caerles hay, encima. Hay que salir de una dinámica. Pero es un legalista. tema preocupante, o sea, es un tema preocupante lo de la liga, es un tema preocupante. Hay, o sea, no compite. Déjate, vaina, no compite. No compite. Mauricio Cova lo decía, y lo, mm. creo que lo comentaba el lunes pasado, Mauricio lo decía en la zona claro. lista. Es que nosotros estamos en otro ritmo. Es que Malabas, este es nuestro nivel, exacto, exacto. Muy buena declaración de Mauricio Cova. Tremendo, sí, tremendo. Sí. Ya está. Muy bueno Bueno, Miku también lo ha dicho, eh, lo, lo escuché en un balance. Mira, clínico que hizo de la liga con bastante respeto, pero también con autocrítica eh, y fuerte eh, después de un partido de la Academia de Puerto Cabello. Porque, bueno, porque un tipo, un tipo estudiado, un tipo que jugó Champions, que estuvo en España, que estuvo en Escocia, que estuvo aquí con la selección, Copa América, sabe, sabe a lo que se enfrenta. Y yo no creo que la tercera división donde estaba Miku y mira lo que va a decir, puede doler, pero, pero yo no creo que, que la tercera división de España esté muy alejada del nivel competitivo del, del torneo venezolano es que es, Cuidado es una, y no una es superior, muy buena forma line, de medirlo este. es que muy es otro ritmo de me fútbol tercera tercera pero es otro ritmo de fútbol es otro ritmo, es otra intensidad es otra manera de, de competir mira es eh se va a aparecer lo bueno, ¿no? de eh, hace 40 compara, años. Pues. Compara, más allá de que de que la gente pueda ver el tema popularidad, pero compara cómo están los estadios de tercera en España, inclusive tienen transmisiones, así sea regionales, y en Venezuela hay tercera. ¿Entiendes? Sí, entonces, hay segunda. Eh, entonces, ¿Se jugó en eh, reservas por fin o no? Ese es el, ese es el tema. Pues. Arrancó ese es... el de reserva, que Qué graso error arrancó? ese torneo de reservas que me parece a la distancia. Eh, y lo que uno ha podido ver y sondear, eh, destrozó a los equipos, económicamente. Económicamente y destrozó a los jóvenes también. A armar una estructura que no la tenían, que no estaban preparados para ellos, a recurrir a técnicos que quizás no estaban capacitados para dirigir en categoría formativa. Miles de cosas. Un error grosero de Peckerman y de quien lo aceptó. No, pero sí. es que, yo te voy a decir una cosa, Peckerman podía haberlo propuesto, está bien, ahora no, los no, que... Eran, que eran, era lo, no es que que, el... que salir corriendo, claro. Exacto, eran los que tenían que ver, mira, podemos hacerlo de Peckerman, entonces vamos, tengo esto, tengo esto, no tengo esto, ah, no podemos hacerlo, o sí podemos hacerlo, bueno, o, y, o vamos a hacerlo aunque no tengamos, pero bueno, tenemos que hacer esto y esto para poder hacerlo. Y entonces, yo siempre... Creo que, creo que fue muy, pero, muy yo no creo que la idea sea mala en sí misma, pero creo que había que hacerlo de una manera más paulatina para poder llegar a, a, al tema. Yo lo bueno, que creo que el país no está estructura. en condiciones, ni los clubes, ni la estructura para la idea. La, idea, la idea es buena para otra realidad. Richard está para sostener 18 equipos. Claro, no. la idea es buena para otra realidad. Pero y... es que nunca estuvo para sostener 18 equipos. No, 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 no. Ni siquiera en los buenos tiempos. Ni siquiera en los tiempos de la, ¿no? la bodanza. Ya no hablemos no de bodanza. No para... yo, yo, yo realmente celebro y aplaudo el esfuerzo que hace la liga. Porque la verdad que hace un esfuerzo. Sí, claro. eh, Sin duda que lo hace. Eh, para Sin difundir duda. las transmisiones. Y muchos a pérdida. Eh, ¿eh? Las redes sociales. por más que se, se transmiten todos los partidos eso, que juegan. yo logro. creo que nunca se había trabajado tan bien. Pero la realidad contrasta enormemente con el producto. O sea, todo eso se ve muy bonito, pero el, por ejemplo, yo creo que con un delantero del Caracas que presentaron con, con un video fantástico, fue más espectacular el video que el rendimiento del jugador en sí. Sí, 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 es verdad, bueno, es así. Puede pero... decirlo, pero es así. Sí, entonces bueno, ahora viene, claro, a lo mejor ya, ya, ya arreglaron el producto, el bar llegó no completo, pero llegó. Ahora, no, el bar vino tú, y se canico, va, va, y va y... el bar y viene, porque y... no están todos los partidos pero y ahora y ahora que, que, que se compita pues hay que hay que bueno, mejorar ojo, el nivel de la competencia no es por defender a nadie pero esto ya pasó en Colombia en Colombia hubo un tiempo donde solamente el bar estaba en dos partidos en los dos partidos principales los partidos los televisados y de los clásicos sí Creo que comienza, ya Colombia no tiempo, es la primera vez que se comienza implementó poco. y e incluyó el bar en, en cada una de las de las plazas sí bueno, sí, es no, el, no, es, el primer, no es inédito que un torneo haya empezado de manera progresiva. Ojalá que, en la medida de lo posible, lo más rápido posible, ya todos estén con bar, porque lógicamente el, el, la, la, la condición de competición cambia si tienes bar o no tienes bar con respecto a un partido u otro. Entonces, ojalá que, bueno, en ese mecanismo que están creciendo con eso, ojalá vaya avanzando, que, que es lo importante al final, porque el bar ayuda a minorar los errores. Los errores arbitrales humanos, y creo que, que todo el mundo está claro en eso, guste o no gusta el bar, que ya es otro tema filosófico de fútbol. Bueno, muñecos, se nos acabó el tiempo. Bueno. Gracias por habernos acompañado, 8. Fernando, bueno. Armando, y ustedes también, amigos. Esto fue el Dream Team. Hasta la próxima semana.